La gente se olvida que en todo hay magia, que en todo hay poesía. Somos seres mágicos completamente. Y la magia más poderosa de todas es la poesía. Pero no la poesía escrita necesariamente, sino más bien esa poesía que hace aparecer emociones donde antes había vacío. Y este año tuve dos momentos, dos viajes que experimenté realmente esa magia real. El primero fue en Los Ángeles, en Estados Unidos, en el Magic Castle, un lugar emblemático de la historia de la magia donde han actuado los mejores magos del mundo y donde se puede experimentar la magia en sus diferentes capacidades y en sus diferentes técnicas. Y el segundo momento, que creo que fue uno de los más poderosos de mi vida, fue el viaje a Japón en el Festival Fuji Rock, que ahí pude experimentar lo que es la sensación mágica más interna, lo que es la sensación mágica en que cómo viven la magia en Japón, cómo experimentan esa sensación mística, cómo la magia se vive no más bien por un efecto, sino más bien por conectarse con la magia real. Y luego de ese viaje, cuando volví a Chile, volví con esa sensación y con ese bichito interno de poder generar esa magia, poder plasmar esa magia en un escenario y poder plasmar esa magia con el público. Y desde ahí comencé a experimentar con un gran equipo, experimentar, profundizar y estudiar los orígenes de la magia. Y desde ese lugar nace esta obra maravillosa que es Trascender.